saludo, bueno, fue la eficacia, ¿no?, la que inclinó la balanza hoy. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que ha sido un partido muy competitivo, ¿no? Hemos estado igualados. Yo creo que prácticamente hemos tenido las mismas ocasiones, tanto uno como otro. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos, pues bueno, han estado un poco mejor de caracol y se han puesto por delante. Quizá la ocasión de Clavería a los dos minutos del 0-1 pudo ser clave también. Sí, después del gol de ellos nosotros tenemos ahí una que yo creo que si lo metemos pues podría haber cambiado un poco el partido, pero bueno, otras veces nos han entrado y no ha podido ser, pero bueno, el equipo ha trabajado bien, ha luchado y hemos intentado conseguir la victoria aquí en nuestro campo como siempre intentamos hacer. Bueno, seguís con 9 puntos de ventaja con respecto al descenso, con 12 por jugar, ¿cómo lo ves? A ver, nosotros sabemos que dependemos de nosotros mismos y igual que hoy queríamos ganar, pues iremos a Ibiza a conseguir los 3 puntos y conseguir la permanencia cuanto antes. Sí, Cris, y qué difícil atacar una defensa tan ordenada, tan contundente y tan poblada en algunos momentos, ¿no? Fue un partido de estos que a los delanteros no les gusta más. Sí, prácticamente han utilizado el mismo estilo de juego, ¿no?, que yo creo que nosotros utilizamos, ¿no?, que es un equipo muy, muy junto, muy... todo muy, muy pegado y en el balón aéreo, pues bueno, sí que es verdad que han estado muy bien y nada, felicitarle y enhorabuena por haber conseguido los 3 puntos. La temporada se define prácticamente en casa, pero ahora sería bueno ganar en Ibiza y bueno, por decir, pues también sabemos ganar fuera y aquí están los puntos necesarios ya para la absoluta tranquilidad. Sí, eso también es lo que nos da un poco de coraje, ¿no?, que nosotros sabemos que somos fuertes aquí en casa, ¿no?, y cualquier rival que ha venido aquí pues ha sufrido, pero sí que es verdad que ellos han estado muy bien, han hecho buen partido y han conseguido los 3 puntos, pero bueno, ya te digo, nosotros ya estamos pensando en Ibiza, en el próximo partido para conseguir los 3 puntos y conseguir ya la ansiada permanencia. Hola, Cris, ¿cómo llegas tú a final de temporada? Porque eres de los jugadores con más minutos del equipo. Hoy has descansado un poco, te ha cambiado Rubén, pero ¿cómo estás llegando al final? Bien, yo la verdad que me noto bastante bien, ¿no? Estoy muy contento, estamos todos yo creo que en una buena dinámica y bueno, hay que saber aprovecharlo y darlo todo para esta última recta final, pues conseguir las máximas victorias posibles.